Es una reforma con distintas aristas, digamos, pero si uno tuviera que, que simplificarle, tiene, tiene cuatro grandes ejes. Por un lado, la reducción de los costos laborales, que tiene impacto en el de financiamiento del sistema de seguridad social, perjudicando obviamente en un futuro a los jubilados. Eh, tenemos también eh, la desgrabación a empresas, cuando no se tocan las ganancias de personas físicas de mayor capacidad contributiva. Tenemos, por otro lado, el, el tema del avance, pero Reducido y tibio a la renta financiera con una alícuota de entre el 5 y 15%, cuando el esquema de ganancias hoy llegaría hasta el 35%, en realidad, si uno tuviera que grabarla en serio. Eh, y por otro lado, el impacto que decías, el de financiamiento a los estados provinciales, porque si bien es cierto que hay que dar un tratamiento, digamos, al impuesto a los ingresos brutos y demás, uh -huh. que, que tiene un efecto cascada y efectos distorsivos en la actividad económica, como no viene esta reforma compensada por eh, mayores recursos de las personas físicas de, de capacidad contributiva, lo que termina pasando es el de a los estados provinciales que tienen a su cargo en un 70% el pago de salarios y jubilaciones y dejándolas en un estado de vulnerabilidad, de mayor dependencia al Poder Ejecutivo Nacional y a, y a la discreción de, 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 ¿no? de generar acuerdos bueno. políticos sin, o no, o las pone, digamos, en vulnerabilidad en cuanto al mercado financiero internacional, a tener que endeudarse ellas mismas, por ejemplo termina quedando un esquema de ganancias en el cual los trabajadores prontamente alcanzan una alícuota del 35% porque no se actualizaron las escalas del impuesto a las ganancias y lo que no dice esta reforma este paquete de reformas tributarias es eh, todo lo que se podría avanzar y recuperar de, de recursos públicos en materia de patrimonio. Nosotros tenemos hoy que 40 familias en la, residentes de la Argentina tienen totalizan un patrimonio, patrimonio neto de 36 mil millones de dólares. O sea, eh, casi hay, sí, el total así, de las reservas. De ¿no? y de Banco Central. Por, cuenta, oh. Ni se piensa sí. en recuperar el impuesto a la herencia derogado por Martínez de Oz. Sí. Eh, bienes personales continúa con alícuotas muy bajas uh -huh. y con ex, 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 exenciones que tampoco se piensa en revisar. Uh -huh todo excedente de ganancia y toda ampliación del margen de ganancia en el bolsillo de los empresarios a menos la experiencia histórica de la Argentina indica que eso es fuga de capitales nosotros tenemos que durante el 2016 se fugaron 10 mil millones de dólares y de enero a septiembre de este año se pasado aumentó muchísimo más a 15 mil millones de dólares okay. Digamos. Okay. y eso durante un año y medio de ampliación de rentabilidad digamos de política económica que amplió la rentabilidad de los empresarios y Imagínate con una reducción del costo impositivo, esto implica triplicar la fuga de capitales en, en la Argentina.